Fiebre de Gol TV llega a ustedes gracias a Claro, Miller, Hyundai, Oakley. Hola amigos de todo el país, arranca desde este momento una versión más de su programa favorito de golf, Fiebre de Golf TV, y estamos en el Santo Domingo Country Club. Venimos aquí por una causa tremenda. 14 años de celebración de un torneo no se ven todos los días, ¿verdad? Son 14 años creyendo en un proyecto, iniciándolo hace 14 años, y nadie imagina nunca que cuando uno hace eventos, pues van a permanecer en el tiempo. Más cuando se trata de instituciones como es en este caso la Parroquia Santísima Trinidad, en el que los comités van y vienen, y tú no sabes si el comité próximo, como decimos popularmente, le va a echar mano al torneo, se va a quedar haciéndolo. Entonces, yo creo que el hecho de que la parroquia tenga ya con esta versión 14 años de celebración de un torneo anual, dice mucho de la organización interna y de que creen en el deporte del golf para recaudar fondos para todo lo que hace la parroquia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de acciones benéficas, al mismo mantenimiento de la parroquia misma, pues eso genera unos gastos al año enormes, y ustedes lo saben, ya con todo lo que hay, de que antes, por ejemplo, las iglesias no pagaban luz, pero ahora tienen que pagar. Entonces, para eso se hace este evento, para recaudar fondos, no solamente para eso, ¿verdad?, sino para todo lo que tiene que hacer la iglesia y también las contribuciones que hacen a instituciones que ellos amparan. Por eso felicito al comité que tiene a bien la celebración este año de este torneo. Tuto Malagón lo manejó durante mucho tiempo, lo felicito también porque siempre montó un evento digno. Ahora hay un comité diferente en el que está Anton Castillo, está Robert Guerra y un grupo de gente más que desinteresadamente pues ponen su tiempo y sus recursos para que este torneo sea el éxito que es. Hoy les traeremos naturalmente la cobertura completa desde aquí de este bello campo de golf que siempre nos gusta venir y que siempre decimos que es el campo, como digo yo, el vetusto Santo Domingo Country Club, donde todo comenzó en términos de golf en la República Dominicana. Aparte de la cobertura que hoy tendremos aquí de esta versión 14 del torneo Santísima Trinidad, pues les traeremos a ustedes también la repetición de los segmentos grabados en Santiago, porque mucha gente en Santiago se lo perdió. Y lo que vamos a hacer es que no solamente lo de Santiago, sino también lo del torneo de la Casita de Alexia en Puerto Plata. Vamos a repetir alguito de cada uno para que todo el mundo pues pueda volver a ver eso que sucedió durante ese fin de semana maravilloso que tuvimos por la zona norte. Y también veremos pues la repetición de la rueda de prensa de la Copa del Rey, un auténtico proyecto también que tiene, del cual yo fui parte en el inicio y que tiene como bien pues beneficiar a la Casa Fachi, que es la Fundación de Amigos contra el Cáncer Infantil. También veremos esa rueda de prensa en la que tantos amigos pues llegaron allí también, al igual que aquí, que antes de ayer, como quien dice, el torneo le faltaba mucha pareja, pero la gente se da cuenta de que eventualmente tiene que ayudar, y eso es lo importante. Si ustedes se fijan, la repetición de la Copa del Rey es también un evento benéfico, este evento que es el Santísima Open también benéfico, el torneo de la Casita de Alexia benéfico también, y eso es lo que yo digo, ese tipo de eventos son lo que necesita la sociedad dominicana. También tendremos en el contenido del programa las celebraciones más impresionantes por parte de los jugadores luego de que ganan un evento profesional gracias a un video cortesía del PGA Tour. Noticias internacionales, Miller, y todo el contenido que siempre tenemos preparado para todos ustedes. Vámonos desde este momento entonces a ver cómo arrancó el día aquí en el Santo Domingo Country Club con la inauguración formal de este gran evento que es la 14ª versión del torneo Santísima Open. Este torneo, que como todos ustedes saben, se desarrolla para recaudar fondos, para nuestra labor de acción social y de evangelización. Queremos agradecerle a ustedes el apoyo que nos están dando con su participación en el torneo y también agradecerle a todos nuestros patrocinadores que año tras año nos dan este apoyo para poder seguir con nuestra labor de acción social y de evangelización. Así que esperamos que disfruten el torneo y que gane el mejor.